também dando com o dedo.

Tashi puke yon shimitora, vrilalinsinite kempa, sangyeshintumite ulwagi, rokunantashi natyopasho, idambururana mandali.

Volviendo otra vez a la estrofa del texto raíz, la 26, dice, Acojo a todos los seres como mis invitados y me comprometo a liberarles de la existencia cíclica. A partir de este momento... Y hasta que alcance. Dice un ah. sonero. No se enrobe, señita. Es ah. un sonero. Todo mal, Natalia, yo moro. De yo moro. Solo la 26. Ahora. Te, ¿Te, Revela. Sí, no sí. se enrobe, señita. Sí. Ale. A y, y una línea de la estrofa 27. A partir de este momento. Uh, no ya sé. está uh, Ale Chivalroment de Santa. No no no. Penchetti Santa ah, uh, yeah, yeah. oh, vale. vale. la. Ah, ya ya ya. Entonces dice no centro sé, o semie que la mente de la malicia, la mente de la ira. La. Un Santo Doni, resumir. La 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 avaricia y la envidia.

Sí, casi es un ángel aquí. No. Vale. Bueno, vale. Y Gessela también con los, con las estrofas anteriores nos estaba diciendo que ahí nos, es, nos habla de lo que hay que cultivar, en cómo hay que adiestrarse, al igual que las actitudes que hay que evitar y que de todos modos estos se ven reflejados en lo que son... Los 18 votos raíces de los bodhisattvas y los 46 votos secundarios. Pero estos los vamos a ir explicando más adelante. Primero vamos a continuar con las estrofas raíces. Mm. That's it. That's it. Oh, y Geshe-la dijo: cultivaré la conducta pura, abandonaré las acciones erróneas. Mm. sanjia <toms> jiasu lawa chaa asti baadum broswaan danyi nyoo ya tsujini chanjio towa <toms> mechoo shijingisi dha nyuwa nyuwa sanjia kuma to mandungi suyaar haa asti mechoo sudu suyaar haa singaar waa samjia chigi gyula ya chima muda naya bar chaa samjia samjia mechaa En las siguientes estrofas dice, abandonaré las acciones erróneas y el deseo y regocijándome en el voto de la disciplina, me adiestraré en seguir a los budas. No tengo que estar ansioso de alcanzar la iluminación lo más rápidamente posible, sino que debo quedarme detrás hasta el fin de los tiempos por el bien de un solo ser. Mm. Y purificaré tierras ilimitadas e inconcebibles y permaneceré en las diez direcciones para todos aquellos que pronuncien mi nombre. Mm. Purificaré todas las formas de mi actividad física y verbal

Cuando los que observan el voto de la intención activa se han adestrado bien en las tres formas de disciplina, crece su respeto por estas tres formas de la disciplina. Esto origina la pureza de cuerpo, palabra y mente. Por lo tanto, mediante el esfuerzo en el voto ah, cabo, cabo.

Y dice para esto me voy a esforzar me esforzaré para alcanzar la iluminación pura y completa y las eh, llevaré a cabo por, por, para lograr la iluminación pura y completa entonces me esforzaré por completar las dos acumulaciones, la acumulación del método, del método, que son los méritos, y la acumulación de la sabiduría. Dicen todos los budas que la causa para la completación, completación, no, la completación de las acumulaciones

Percepción superior, es mejor decir, el desarrollo de la, las clarividencias. Porque de, de, está hablando de la, desarrollar clarividencia. Hay seis tipos de clarividencia, como están expuestas en, en los sutras: seis tipos de clarividencia, y mencionan la primera, la clarividencia del ojo, que hay de cinco tipos, pero. Ahí se van enumerando los seis tipos de clarividencia, cuyo objetivo es para beneficiar a los seres. Por eso pedimos las bendiciones de Tara. Hay una oración en la cual pedimos para que podamos obtener las clarividencias que nos permitan desarrollar ese conocimiento de poder saber qué es lo más beneficioso para los seres, cuál que, cómo podemos beneficiar de mejor manera a un ser o a otro y con clave evidencia, obteniendo esa clave evidencia, seremos capaces de poder saber, de mejo, saber mejor cuál es el, la mejor forma para poder ayudarle. Y dice el texto raíz, así como un pájaro que no ha desarrollado sus alas no puede volar en el cielo, entonces los que carecen del poder de la clarividencia no pueden trabajar en su totalidad para el beneficio de los seres vivos. Es verdad que hay diferentes tipos de clarividencia. <mira> Aquí ah, la clarividencia que más nos puede ayudar para beneficiar a los seres es la de conocer lo que piensa el otro. Si nosotros tuviéramos esa clarividencia, entonces sabríamos qué, qué es lo que está pensando esa persona, qué es lo que le ocurre en su mente y sabríamos cómo orientar o ayudar mejor a esa persona. Y precisamente porque no tenemos clarividencia, pues a veces nos... No sabemos de manera precisa cuál es la mejor manera de ayudarla o orientarla de acuerdo a sus características, de acuerdo a sus aspiraciones y deseos de esa persona. En cambio, si se tuviera esa clarividencia, entonces, sin duda alguna, podríamos beneficiarle mucho mejor. Mm -hmm. ta, uh, ta, didi, la ya xanda xin yin tenpa yi lama san le tongpa lang xa xa yi tenla ya yi pilsun sopa khanza yi tisthang uri yi xana dina ya maa to zi sum shao tila yi yin xa tanda yi dina ya taa gyab xa xa yi dhuwa maa di gwa en la estrofa creo que era la 22 ahora lo vemos Andres. dice 22 y 23 que nos hablan de recibe el voto de un maestro espiritual cualificado un buen maestro espiritual es el que conoce la ceremonia del voto de Bodhisattva porque vive de acuerdo con esos votos. Y tiene la paciencia y la... ¿Por qué han puesto seguridad? Seguridad no es correcto. Tiene la paciencia y la compasión necesaria para otorgarlo. Y aquí geshe lo que quiere es Hablar de las cualidades que hacen que el maestro sea cualificado. Por ejemplo, cuando nos mencionan un buen maestro, se refiere, pues, a todas esas cualidades, esas características, esas, ese conocimiento que debe tener que lo que lo marquen como un maestro cualificado. ¿Mm? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?

Entonces, sí, sí hay varias características que hacen de un maestro cualificado y dice tiene, tiene esa, esa compasión y tiene tiene ese pensamiento superior, que tiene esa fe en lo que son las enseñanzas, tiene esa fe en ellas, tiene, lo está haciendo de, de corazón, de manera auténtica, ese, con el deseo de beneficiar a los seres, está otorgando esos votos, mm -hmm. tiene, eh, ya dicho, tiene no lo hace por, por deseo, sino al contrario, lo está haciendo...

la mala oh. y tiene respeto también a su vez hacia los hacia los maestros oh. mm -hmm. tiene pocos deseos se siente satisfecho oh. uh -huh. entonces no lo hace por cuestiones materiales mm -hmm. Uh -huh. Y tampoco eh, se deja vencer por el cansancio, es decir, las veces que requiera repetirlo o hacerlo, lo hace con gusto. Uh -huh. Y también tiene mucha paciencia ante aquellas personas que incluso aunque caigan en negatividad,

Todo lo que hemos hablado anteriormente es en relación a su actitud mental, mm. lo que tiene en su mente. Ahora, en cuanto y lo, lo que lo convierte en una actitud per, perfectamente cualificada. Y ahora, en cuanto a su comportamiento, que lo hace excelente y perfecto, es que porque actúa de acuerdo hacia la virtud, entonces sus acciones son virtuosas y, y esas acciones virtuosas no las está propagando, las hace sus acciones virtuosas, pero busca, busca cultivar cada vez más, que estas vayan en aumento. Mm -hmm. Muestra una actitud respetuosa. Muestra una actitud respetuosa. Y hace un momento también salió la palabra de respeto, una actitud de respeto. Pero esta actitud de respeto que se muestra ahora es ya es hacer esas acciones de respeto como aparecen. En el Bodhisattva Charyavatara nos dicen que cuando andamos por la calle, con qué, cómo debemos andar por la calle, o cuando abrimos o cerramos una puerta, hacerla con mucho cuidado, con mucho respeto, pensando en no molestar al otro, al igual que cuando vamos por la calle, andar de tal manera que no, pensando en no molestar al otro. Esas mm. son actitudes de respeto. Mm. También sería, aquellas instrucciones que debe seguir las conoce. No es que está, no tiene confusión o no está seguro si se, si se tiene que hacer. Él conoce perfectamente las acciones, los consejos a seguir. <coughs> y actúa y lo hace con gusto con alegría y no se deja vencer por la pereza ¿eh? sí. Debe de vas, ¿eh? uh -huh. no 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 siente gusto por perseguir al, al deseo, al bienestar eh, físico. Sí, uh -huh. ajá. Ah, oh. uh -huh. mm -hmm. uh -huh. Y y también buscamos un aislamiento. El aislamiento puede ser físico o puede ser mental. Mm -hmm. Y procura buscar ese aislamiento físico y mental el aislamiento físico es cuando a veces cuando estamos en compañía de, de las personas pues a veces empezamos a, a hablar de más o a veces eh, es muy fácil mantener control sobre nuestras acciones entonces a, por esa razón a veces es conveniente, retraerse y buscar ese aislamiento físico que te ayuda a encontrarte con esas acciones virtuosas que debes de cultivar. Mm -hmm. Y a veces el exceso de, de, de estar detrás de todas las personas pues nos dispersa de, ese, de esa actitud de comportarnos bien. Es muy fácil caer en negatividad. Y el aislamiento mental se refiere a aislar de nuestra mente de de supersticiones o pensamientos que nos están distrayendo. Otra característica es que su mente no está dispersa. Y en el texto dice, si nosotros tomamos estos votos de un maestro cualificado con estas características, pues entonces nuestra disciplina ética va a ir en aumento, va a ir mejorando. Hmm. Oh, da, uh,

La, la explicación que Atisha está dando al respecto y dice: si uno recibe esas, esos votos de un maestro con estas características, pues entonces la el hecho de que está manteniendo bien sus votos va a ir de mejor a mejor a mejor. Pero aquí cabe explicar que, lo que significa. El que, el que podamos mantener mejor o no nuestros votos no depende del maestro, no depende de las cualidades del maestro, depende solo de nosotros. Depende de nosotros el mantener los votos, depende de nosotros el que podamos ir mejorando nuestro cultivo, de nuestros votos. Y depende de nosotros si los rompemos, no del maestro. Mm. Pero el hecho de que a Atisha lo haya comentado de esta manera es porque si el discípulo que ha tomado los votos de ese maestro que tiene todas esas características y ese discípulo tiene mucha confianza mucha fe en el maestro mucho respeto hacia el maestro cuando ve todas todas las cualidades que tiene ese maestro entonces él desea seguir ese mismo ejemplo cultivar esas mismas cualidades y claro en el momento en el, en el que cultivamos esas cualidades que hemos enumerado, pues está favoreciendo que nuestros votos que hemos recibido vayan manteniéndose bien, vayan progresando bien y vaya aumentando ese cultivo adecuado de nuestros votos. Pero de nuevo no depende del maestro. Es que no depende del maestro si los mantenemos o no, si los rompemos o no. Depende únicamente de nosotros. Pero el ejemplo del maestro, pues si, si es un discípulo que tiene mucha fe, mucha devoción, mucho respeto al maestro por el hecho de ese respeto lo lleva a actuar y seguir su mismo ejemplo del maestro. Mm -hmm. y, y también hay casos, pa, para entender cómo no depende del maestro, sino de nosotros mismos, por eso hay casos en los cuales el discípulo alcanza la buddhidad antes que el maestro. Mm. Y hay casos que podemos ver como el discípulo a veces se comporta mejor o va desarrollándose mejor que el maestro, porque depende del, del discípulo, no del maestro. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Y un ejemplo muy claro de cómo a veces el discípulo alcanza primero la budeidad que el maestro es el caso de Manjushri y um, Shakyatupa, el Buddha Shakyatupa. Shakyatupa alcanzó la budaidad, alcanzó el estado de un Buda antes que su maestro Manjushri. Manjushri era su maestro. Y él alcanzó el estado de un Buda antes que Manjushri. Y luego incluso Manjushri se convirtió en uno de sus discípulos, de esa primera, de esa primera rueda de discípulos de Buda Shakyamuni. Oh, tindere, oh. da, 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 zau, chena, Así que simplemente para recordar hasta qué punto hemos llegado,

habéis recibido, tal vez, eh, iniciaciones, grandes iniciaciones. Por lo tanto, habéis tomado los votos del Bodhisattva. Habéis aceptado los votos del Bodhisattva. Entonces, ya que, lo, ya que los habéis tomado, hay que conocerlos. Hay que familiarizarnos con esos votos del Bodhisattva. Son 18 votos raíces. 46 votos secundarios. Es importante, y, y de hecho, Geshe-la quería comenzar la clase de hoy mencionando los votos de Bodhisattvas, pero como teníamos personas nuevas, pues por eso tienen prioridad los nuevos. Pero ya que estamos en los votos de Bodhisattva, es importantísimo el conocer cuáles son los votos que hemos tomado, lo que debemos de evitar, porque ya que los hemos tomado, es absurdo no saber qué es lo que hemos tomado, porque si no los conocemos, entonces, ¿cómo sabemos si lo estamos cuidando o no? <coughs> Los 18 votos raíces. Para empezar, eh, hay cuatro condiciones que tienen que estar presentes para que se rompan uno para que se rompan los votos raíces del bodhisattva. Vamos, de los 18 sí. votos raíces, únicamente dos de ellos son los que no es necesario que estén presentes estas cuatro condiciones para romper estos votos. Sí. Así que, pero para el resto, los, los 16 restantes, tienen cuatro condiciones que tienen que estar presentes para que realmente ese voto se rompa. Podemos tener infracciones, por ejemplo, las cuatro condiciones no se han dado lugar. A lo mejor una de ellas se dio lugar, y al no estar las cuatro, entonces podemos decir que es una infracción, una. Una, 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 una infracción, pero una ruptura total o una caída total, necesitan estar presentes los cuatro. Miguel, ¿sí? Dime los cuatro, Miguel. Las cuatro condiciones? Uh -huh. y

puede volverlo a repetir sin problema alguno. No se, no se arrepiente y no tiene problema de volver a cometerlo. Como por ejemplo, la, el, supongamos, si lo ponemos en relación a las 10 acciones no virtuosas, el, el cometer infidelidad es una acción negativa, no te arrepientes de ella, pero además no, no generas el deseo de no me importaría volverlo a repetir. Entonces ahí estás, cometiendo, estás haciendo, estás, estás cometiendo esa negatividad, pero además no te importaría no volver a repetir, o, o el mentir también, que se la mencionó, decir mentiras. La reconoces como, una... bueno, no, no es que la reconozcas, pero no te, no te importaría volverlo a cometer. Y claro, con estas negatividades, que, que se la han mencionado dos, pero en general también con el resto de las negatividades, el hecho de no, no, no generar ese deseo de, de evitarla de nuevo, o en otras palabras, el, el deseo de no te importaría volverlo a cometer, te da igual volverlo a hacer, eso ya está haciendo que esa negatividad se agrave. Mm -hmm.

Y eso sucede con, no solamente ahora que estamos hablando en el contexto de los votos, del bodhisattva, pero de hecho también con todas las negatividades. Cuando nosotros cometemos una negatividad y nos arrepentimos de ella, decimos, oh, estuvo mal, no tenía que haberlo hecho, es muy positivo porque le estás quitando fuerza a esa acción negativa por el hecho de arrepentirte de haberla cometido. Pero cuando no hay ese arrepentimiento y no te importaría volverlo a hacer, te da si se presenta la ocasión lo, vuel lo volvería a hacer eh, en la men en mentir, por ejemplo, mientes y, y sigues mintiendo y vas a que y quieres seguir mintiendo o cometes una acción Sexual incorrecta, como la infidelidad, y, y lo quieres volver a hacer, no te importaría volverlo a hacer. Entonces ahí no se está cultivando ningún tipo de arrepentimiento, y eso pues agrava todavía más la, la negatividad cometida. Mm -hmm. Mm -hmm. Y la segunda es lo que había dicho um, eh, Miguel: el hecho de no generar, no tener consideración y vergüenza al respecto. Mm -hmm. 눈-zexn chilling cueskida ast HDTA member to convert to rex faa cab w benim khanna ast z SCI-G-YA-RA- ng mouth пис hivaa asi ad ay julat xつáaa amplim Given me照o tuan voor melâ- xivaa xzi-xzaggar facult soul is as Ig-Xid shared, dar dat audio doo sh pawn- thil mâng nutritional The utsra, aur Cuando hablamos de son dos aspectos, la no consideración y la no vergüenza. Cuando hablamos de tener vergüenza sería en el caso de que cometes una negatividad y, o a lo mejor no la has cometido todavía, pero por, por pensar es que si la hago esto me va a traer unas consecuencias negativas, esto me va a traer, me va a perjudicar aunque sea pensando en ti en lo que esa acción va a acarrear hacia ti y en lo negativo que va a traer hacia ti dices mejor no la hago y eso es el, el tener vergüenza y la sinvergüenza sería en el caso de que me da igual lo voy a hacer y me, me da igual lo que suceda no, no suceda pasas pasas de ello en el caso de mentir o de engañar al otro, sabiendo que está mal, está mal mentir o engañar, pero me da igual lo que va a venir como consecuencia, a mí me importa muy poco. Eso sería la no vergüenza o sin vergüenza. Mm.

lo que el otro pueda pensar de nosotros o lo, o el, lo que puedan juzgar de nosotros. Y, y de hecho, no está bien ni la vergüenza, perdón, la no vergüenza y la no consideración son dos aspectos que no nos están favoreciendo a la hora de evitar negatividades. Si vemos el opuesto... El opuesto es tener vergüenza, el opuesto es considerar a los demás. ¿Qué significa? Cuando tú, haces, cuando tú estás a punto de cometer una acción negativa o la situación se presenta para que tú puedas cometer una negatividad, pero te, lo que te para, lo que evita que cometas esa negatividad es pensar, bueno, es que si yo la hago esto me va a traer consecuencias negativas esto al final me va a hacer daño a mí esto va entonces estoy pensando en mí eso es vergüenza y consideración es evito esa acción negativa porque qué puede pensar el otro qué impresión va a tener el otro de mí no quiero que el otro piense mal de mí y está bien también está bien uno pensando en ti las consecuencias que va a traer a ti y otra pensando en el otro lo que pueda pensar el otro de ti está bien porque te está ayudando a evitar cometer esa acción negativa. Entonces, la vergüenza y la consideración a de los demás, aunque... Eh, Parece muy mundano lo que puedan pensar de mí, pero en un sentido es apropiado porque te está ayudando a evitar cometer esa acción negativa. O también el pensar en, en la consecuencia que va a traer a mí, aunque estés pensando en ti y en tu consecuencia, pero ya eso te está ayudando a evitar a cometer esa acción negativa. Por eso la, la vergüenza y la consideración en los demás se considera algo virtuoso, porque estos dos puntos te pueden ayudar a evitar cometer esa negatividad. Cuando no están presentes la consideración y la vergüenza, pues entonces nos da igual. Y como nos da igual lo que me pueda venir de consecuencia y me da igual lo que el otro vaya a pensar de mí, me da igual, pues entonces con mucha facilidad cometemos negatividad. Nos, nos, nos importa el mentir, mentir, digo, miento, me importa muy poco lo que piensen de mí, la impresión que se pueden llevar de mí, yo sigo mintiendo, o la consecuencia que eso va a traer hacia mí, al igual que la infidelidad, me importa no me importa lo que puedan pensar de mí, lo que piensen de mí, o, o las consecuencias que van a ver, venir luego hacia mí no me importa. y eso te, no te, está, te está. el no considerar al otro y no tener vergüenza, está no, 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 no te ayuda, porque no te ayuda a evitar negatividad. Mm -hmm.

Y uno tiene esa consideración en los demás, eh, te está apoyando en tu adiestramiento a ser buena persona. Tratas de ser bueno, por, porque de lo contrario eso va a traer consecuencias negativas. Y tratas de ser bueno, pues para que los demás tengan una buena impresión de ti. Pero bueno, eso te está apoyando en tu adiestramiento a ser mejor persona. Y realmente te está ayudando a ser mejor persona estas dos actitudes. Pero cuando estas dos actitudes de vergüenza y consideración no están presentes y vas por la vida así muy valiente, sin importarte las consecuencias, sin importarte lo que digan, pues entonces esa actitud de aparente valentía... Lleva a con mucha facilidad seguir cometiendo negatividades. Esto, José, ¿dónde aparece? ¿Recuerdas este tema? En, en el Lori, en factores mentales virtuosos. <laughs> no. ¿Qué, ¿Eh? ¿Qué ah. Sí, virtuosos, qué Taadinaa 숨버디 kaya shaa kuuwaasaa. 다 hmm Naa taa nyaa waddaa laa shiitha shaa kuuwaasaa. Taa baynaa tikpaa, tikpaa shaa baayin balaaa, tikpaa shaa jika shaa naa. Taa inaay, chohaa shaaboo shooximu shaa saa naa, chohaa kuuwaasaa naa, jiwaasaa. Gua tikpaa shaa waasaa. Hmm. Hmm. Inaay, kaya shaa chohaa taa laa, shiraha

Eso, el hecho de que esté el, este tema de la, la consideración y la, la, la vergüenza, el, el hecho de que estén reflejados en el en en, LORIC, en los factores mentales, también demuestra la importancia que estas dos tienen a la hora de apoyarnos en nuestro comportamiento, en cultivar la virtud. La, la tercera de las condiciones es el alegrarse por ello, alegrarse por esa acción negativa que se ha cometido. Hay acciones negativas. La acción negativa en sí, por, por el tipo de negatividad, puede hacer que sea más pesada o menos pesada, por el tipo de la acción. Pero, pero también lo que agrava una acción a veces no solo es el acto en sí sino el hecho de alegrarse por ese acto. Hablemos de la mentira, el mentir, un acto de mentir simple. Cuando nos alegramos por ello, nos sentimos felices por esa mentira que nos salió perfectamente bien, se la han creído, ese alegrarse hace que la acción de mentir se vuelva más grave, más pesada. En cambio, a lo mejor nosotros igual cometimos la acción de mentir y pero no nos alegramos por ella no no vimos que no, no generamos alegría o felicidad o, o regocijo por esa acción negativa entonces tiene menos peso es menos grave la, la, el regocijo el alegrarse por la negatividad aumenta la, gra, la el, el peso de esa negatividad la hace más grave cuando mm -hmm.

Conforme el contexto, cómo se hace, a quién se hace, eh, si uno se alegra por esa acción negativa o no, va a ser que la, la acción negativa tome diferentes niveles de gravedad. O sea, más grave, menos grave. E, y eso también es importante saberlo porque nosotros vamos a seguir cometiendo acciones negativas. Todavía, aunque tratamos o aunque no queremos, seguimos cometiendo negatividades. Pero por lo menos saber cómo no cometer o no seguir cometiendo negatividades más graves. Por el hecho de alegrarnos de esa negatividad, pues la estamos agravando más, la estamos haciendo más pesada esa negatividad. Así que cuando nosotros nos arrepentimos o no nos alegramos por esa, acción virtuo, por esa acción negativa, pues entonces está la acción negativa, pero por lo menos no la estamos agravando más de lo que es. Y hay que, como vamos a seguir cometiendo negatividades, por lo menos saber cómo cometemos esas negatividades para evitar que esas negatividades que hacemos se agraven. Y eh, es decir, eh, por lo menos no ir como una persona ciega que se avienta al agua sin saber dónde va a caer, tratar por lo menos, nos vamos a caer, pero saber hasta, hasta qué punto mm, no agravamos mala la situación. ¿Me mm -hmm. resumen. Sí. Mm -hmm. Y la siguiente condición que hace que, si, está es, si la cuarta condición está presente, es lo que hace que la caída de los votos del Bodhisattva es la de no ver los inconvenientes de esta negatividad. Y, y de hecho, nos también con el resto de las acciones negativas, cuando nosotros no vemos esa negatividad con, con inconvenientes como dañina, no vemos los defectos de esas acciones negativas, pues entonces no hacemos nada por evitarlas ni por aplicar un antídoto. En cambio, cuando vemos el inconveniente que va a traer esa acción negativa, entonces ya nos, por un lado, nos evitamos cometerla o aplicamos un antídoto a esa acción negativa. Pero en este caso, cuando hablamos de los votos raíces del Bodhisattva, 16 votos raíces, de los 16 cuando están presentes estas cuatro condiciones, es cuando se rompen. Más ¿no? es decir puede que nosotros eh, no cumplamos con puede que nosotros cometamos negatividad o no estemos no estemos cuidando cumpliendo mejor no estamos cumpliendo con los votos de Bodhisattva, los 16 votos, porque dos de esos no están tan presentes estas cuatro condiciones, pero el resto 16, a lo mejor no los cumplimos bien, eh, hemos faltado, pero si no, hemos, si no se han completado estas, estos cuatro puntos, entonces no es una caída raíz del voto. Mm -hmm. Es una inflexión, eh, y también va a traer su, su falta, pero por lo menos no se ha roto de raíz.

이제는 돼지 돈다지 없지만 돼야 머래 알래 리라 시시 에너 지금 아직 죽. 냠바 냠바다 구딜 하바차. 이게 통증이야. 슈트 담보라 민도아. 잡셔 담보 잡셔. 안발에. 이게 통증. 시험 대만도 봐. 일라시바. Nyempa truwo nuk, dila yena tsuk... Thangbo luk, thangbo luk tsadung tsokgya nis. Thangbo, tsadung tsokgya, naso. Tsokgya nis, nyempa thangkur, nyempa thangkur dila, chak na, ch hm chak Eh, hablando primero lo que son los ocho votos raíces el primero de ellos dice el alabarse uno y menospreciar a los demás y lo describen así cuando movido por el apego a la a la fama a la buena reputación o al recibir um, regalos, nos lleva ese apego a ello, nos lleva a querernos alabarnos a nosotros mismos y menospreciar a los demás. Es decir, nuestras propias cualidades, a lo mejor ni siquiera las tenemos, pero las poquitas que po podemos tenerlas, las elevamos, las ponemos en lo más alto y a los demás eh, los humillamos, los minorizamos, comparados con nosotros somos superiores y los demás inferiores. Entonces, cuando nosotros, eh, movidos por este deseo, por este apego a una buena reputación, alabarnos, a tener esa alabanza y demás, nos lleva a, a ensalzarnos a nosotros mismos y a menospreciar a los demás. Si nosotros esto combinado con las cuatro condiciones que hemos mencionado anteriormente, si las cuatro están presentes, entonces estamos rompiendo de raíz el primer voto de los bodhisattvas. Mm. Chidāna Tiwa-Shimbū Chūyuk Nyaam-Nyanshinkidī, ini nāyatāngarachī ghañcha kuaarī sīna, ini adhishāgī, labhja nūbu chūwaa nāla, ghañcha sūyamā rā sīna, rāṅgī, jōnyā trāpaśā, yāṅ yōnyā yonday bhevāśā sī. Hiyān jī, ini yonday trāpaśā, hiyān jī jōnyā bhevāśā sī. Oda, gānsa tindāchīla,

Ese es un punto esencial, el, 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 el alabar a los otros y, y bajarse uno mismo de nivel. Como lo, está muy claro en Atisha, Atisha en su texto de um, adiestramiento mental, de la, 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 la joya de los bodhisattvas, la mm. guirnalda de joyas de los bodhisattvas se llama. Ahí, Atisha, hay una estrofa en que dice, y eso es lo que está reflejando de este primer punto. Atisha dice: eh, to, Mis cualidades, mis cualidades las oculto. Las cualidades de los demás las elevo, las ensalzo, las proclamo. Los defectos de los demás los oculto. No se menciona mucho. Y mis defectos los doy a conocer, que todos se enteren de ello. Entonces, es precisamente eh, el, 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 el adiestramiento mental del cual estamos hablando. Mis defectos los oculto, los, no, los defectos de los demás los oculto y, a, y hablo y proclamo sus cualidades, mis propias cualidades las oculto y mis propios defectos los proclamo, los doy a conocer. Es verdad que podemos pensar eso es muy difícil, eso realmente que suceda es muy, muy difícil. Pero no hay nada que no se pueda conseguir gracias a la familiarización. Si nos vamos familiarizando y vamos cultivando hasta que se llega un momento en que se convierte en un hábito, llega un momento en el cual gracias a la familiarización nos habituamos realmente a, a pensarlo así y a actuar así, elevando al otro y, y, y ocultando mis cualidades proclamando mis defectos se puede y ese es, ese es el adiestramiento que nos lleva el vehículo más <laughs> de hecho solo solo escucharlo ya nos cuesta trabajo de que entre por, la, por los oídos ahora el hecho de practicarlo pues mucho más <laughs> Y, pero es verdad, aunque al principio parece inconcebible, si nos, nuestra mente se va habituando a ello y se va entrenando en eso, lo va consiguiendo, porque nuestra mente es moldeable y a través del el hábito lo vamos dando la forma que nosotros queremos. Y no hay nada que no se pueda conseguir gracias a la, a, la, a la familiarización, habituarse en ello y también tomar en cuenta de que nuestra mente tiene el, ese, esa, esas cualidades de nuestra mente son ilimitadas. Entonces, aunque pareza, pa, pa, parece imposible, pero si nos habituamos lo podemos conseguir porque nuestra mente no tiene límites en relación a ello. no

먼저 tōngchū kio wā sō tōngzu bēs tē yōngchū nā yōr sō tōngzu kāngā hōng, nā tē sōng zāng sōng kīng kio wā sōng kīng tē, tōng tu bia jirē sō tānda rāng kī, kiong chā yōng tē bē, mi kiong tē bē yōng tē chā Ah, hay, hay una, en el Shantideva en el Shantideva en su texto de modo de vida del Bodhisattva el Bodhisattva Charyavatara ahí hay un ejemplo que demuestra como nuestra mente es muy, muy maleable la podemos transformar puede cambiar su percepción aunque parezca increíble un ejemplo que pone Shantideva es cuando una persona Solo con escuchar el nombre de la otra persona, solo escuchar el nombre ya le produce miedo, hace que su cuerpo comienza a temblar. Luego conforme se va familiarizando con esa persona, la va conociendo y va familiarizándose con ella, llega un momento en que si está un minuto o dos minutos separado de esa persona ya le está extrañando mucho. Entonces no, nos refleja cómo al principio no podía ni escuchar su nombre y después no puede estar separado de esa persona. ¿Y qué es lo que ha cambiado su percepción? Su, ha, ha cambiado su mente. Entonces quiere decir que nosotros tenemos esa capacidad de transformar, de cambiar nuestra mente, de moldear nuestra mente. ¿Y cómo la moldeamos con la con la familiarización. Entre más nos habituamos a eso, más lo vamos conociendo, pues más vamos creando esa, esa transformación de nuestra mente, vamos moldeando esa mente a, a la que queremos. Porque claro, cuando escuchamos mis defectos los tengo que dar a conocer a todo el mundo, mis cualidades las tengo que ocultar, las cualidades los de los demás hay que proclamarla a todo el mundo y lo, los defectos de los demás hay que ocultarlos. Cuando, cuando lo escuchamos, pues hay una cierta resistencia, diciendo no, eso no se puede. no, 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 no es vida. si uno va así por la vida. entonces, quiere, pero, quiere decir que ahora, como no tenemos el hábito, no parece algo inconcebible. pero conforme vamos cultivando ese hábito y vamos familiarizando con esa actitud, llega un momento en que sale de nosotros de manera natural.

Entonces, ¿sí? Otro buen ejemplo de cómo nuestra mente, nuestra percepción de nuestra mente puede cambiar totalmente es en el caso de que tú a una persona tienes una idea muy, muy mala de esa persona, la ves negra, 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 una idea muy, muy mala de ella, oh, no puedes ni verla, y resulta que un día... Un ser querido tuyo te invita a tomarte un café o te invita a algo y empiezan eh, empieza a hablar y sale el nombre de esa persona. Y tú dices: Oh, esa persona es un desastre, me cae fatal, es muy mala. Y, y ves solo defectos, defectos, defectos. Ves todo lo malo de esa persona. No puedes ver algo bueno, solo malo, malo. Y entonces el que está contigo tomándose el café te dice: pero, pero si esa persona habla muy bien de ti. Te quiere muchísimo, te admira mucho, a todo mundo le dice lo maravilloso que eres. Y claro, como ya empezamos a escuchar otra cosa agradable, entonces esa persona que le veíamos tan tan negra, ahora ya es más blanquita. Ah, no está tan mal, es verdad. Tiene sus defectos, pero sí, ya pensándolo bien, también tiene sus cualidades. No es tan mala. ¿Qué quiere decir que podemos cambiar nuestra percepción, nuestra mente? Puede cambiar nuestra mente. Mm. Yeah. Yo creo que lo mejor lo dejamos aquí. Hace <laughs> <Así> calor. <laughs>

तुझोई चिपे गयो आताम्चे किन्गु आखाला चोदुना पाते, तागे गयो एचावा दिकुन्क्या संभोचे जरब्दुन।